So uh, this slide shows that there has been uh, an intensive interest in understanding the ep epidermal growth factor signaling pathway since its first isolation of EGF in 1962 up until the uh, clinical development of the vaccine since the 1990s. muestra diapositiva desde <inaudible> cuándo se comenzó a hablar de lo que se llama factor de crecimiento epidermico, EGF, en 1962. Y cómo a través de las siguientes décadas se ha, se ha adelantado mucho en la investigación, en el conocimiento y en las potenciales terapéuticas de esta, de esta nueva herramienta. So, EGF is a human recombinant uh, EGF that is conjugated to the p64 neisseria as a, car as a carrier protein, and it is uh, emulsified with montanite as an adjuvant. A good antibody response based on earlier clinical trials was determined to be as antibody titers of greater than one is to four thousand or at least and at least four times the pre-immunization values. Muy bien, ustedes ahí pueden leer, para no tener que yo repetir lo que ustedes están leyendo y que lo pueden leer perfectamente, que habla de cuál es el origen de esta medicación que se llama el Cimavax, que realmente es una vacuna de. Uh, origen recombinante humano, eh, ahí dicen de dónde la sacan, como ayudante del montanide y que tiene 50 microgramos de equivalencia del factor del factor de crecimiento epidérmico y que las respuestas what, what, what was the reason about the responses? The antibody response to the vaccine is determined to be a good res result if the antibody titer is 1 es de 4000. Okay, y que para saber que está funcionando si aplica la vacuna y ahí por lo menos un valor cuatro veces mayor del pre, el preuso, significa que está funcionando. So, the anti-EGF antibodies that develop in response to the vaccine has been shown to inhibit the binding of EGF to EGFR. Entonces, la creación de los anticuerpos contra el factor epidémico de crecimiento epidémico eh, Ahí ustedes ven en la diapositiva que eh, sí se, utiliza, se une con, receptor, con el receptor del, epi, del factor epidérmico, el factor de crecimiento epidérmico. Eh, lo ven ahí en la parte derecha, que es bastante alto, demostrando que funciona el, la neutralización, por decirlo de cierta manera, del. and so but by inhibiting the binding, it also prevents downstream uh, phosphorylation. Uh, as shown here, you can see with antibody titers developing, uh, there is inhibition of uh, downstream pathway signaling, uh, as shown in decreased phospho-egfr. So the phase three trial that was uh, developed uh, in the setting of advanced non-small cell lung cancer was is shown in this schema. Patients with uh, s stage three B or four non-small cell lung cancer with complete partial response or stable disease were randomized to either receiving the vaccine or placebo, best supportive care. Este primer estudio de fase 3, que trata de demostrar el uso del CIMAVAX como una terapia de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, estadios 3 o 4, que hayan, terminado la primera línea de quimioterapia convencional y que estén en remisión completa, parcial o en enfermedad estable y que tengan una performance, ¿cómo? ¿Alguien ayude? Performance status, ¿cómo dice eso? ¿Qué? ¿Cómo? Está. Muchas gracias al grupo. Así sí es fácil, <laughs> bueno. el estado funcional 0 2. Y entonces los dividen en dos grupos, uno que recibe una inducción de ciclofofamida, a Pediátrica, como la dan 200 miligramos por metro cuadrado unos días antes y después comienzan a esa dosis de Simavax eh, de manera intramuscular cada dos semanas y el otro es eh, le dan el mejor eh, soporte médico. So the baseline uh, results of showing the patient uh, demographics reveal that the patients are well balanced. There's no imbalance in the baseline characteristics. Ahí están las eh, características de los dos grupos. El control está en la mano derecha y el, los que recibieron la la vacuna fueron 270 pacientes y 135 en el grupo control. So uh, as demonstrated in the earlier trials, this trial demonstrates that patients who received the vaccine had uh, over time. a reduction in uh, circulating EGF levels in their blood and concomitantly an increase in the titers of the antibodies in response to the vaccine. ¿Ahí ven ustedes en esa gráfica cómo pasan los días, y ustedes ven que los anticuerpos, los títulos de anticuerpos aumentan y los niveles del factor de crecimiento epidérmico disminuyen. ¿No es así? Yeah. So, the uh, survival analysis, so what does that mean, right? We'll go back to that, but initially, if we look at the survival curves for the overall population, meaning uh, patients who receive at least one dose of the vaccine, there is a trend suggesting that the survival is better compared to best supportive care alone, hazard ratio of 0 0.82, but P of uh, 0 0.1. This uh, is the global of the two el que está en rojo es el que recibió la vacuna del Cimavax y el otro es el grupo control que tiene una P de, de 0.1 eh, y la diferencia es aproximadamente como de dos meses. Okay. So but however if you analyze patients who receive all the four doses of the in, uh, loading dose of the Cimavax And compare uh, patients in the control group who lived at least uh, through through that six weeks required, um, you know, to uh, uh, survive through this landmark analysis. What the uh, survival analysis demonstrates in this per protocol analysis, patients receiving the vaccine have a superior survival compared to supportive care alone. Y ahí lo que están viendo es <laughs> la global de dos grupos el, en rojo el que recibió la vacuna y en azul los del control y que si a los 80 meses ¿esos son como que 5 años Sí About five, five years. Yes, five, five, five months difference sí, como 5 años hay una diferencia importante con una p significativa. So more importantly uh, if you look at the control group high circulating EGF levels pre treatment at baseline is associated with uh, worse outcomes. So here is a high EGF versus low EGF. This is in the control group. So EGF level in the blood is a prognostic uh, indicator. <speaking> factor de so, with that in mind, um, the question is maybe there's an imbalance in the EGF levels between the vaccine and the control group, but there's none. So, the, between the vaccine group and the control group, here's the mean EGF and mean, median EGF level. So, very similar between the two groups. Uh, did not make sense to me sorry oh. so remember we said that the uh, we we said that the uh, high egf level can result in worse survival yes so what we wanted to say is control arm did not have higher egf level they're the same as the vaccine right so because the vaccine arm was better survival so you might say it's because there were

Patients who have high EGF levels at baseline, those who got the vaccine versus those who got the control, um, no vaccine. Patients who have high EGF levels, who got vaccine had better survival compared to those who didn't. You remember, high EGF level at baseline is bad, bad prognosis. bad prognosis. But if you got the vaccine, your prognosis is improved. Okay, así tengas los valores. del factor de crecimiento epitelial micov bajos a recibir la, la vacuna les va les va mejor. Y si usas un corte de 250 uh, picogramos por ml como el corte para el análisis, vemos el mismo resultado. Uh, Usando 250 como el corte, alto nivel de EGF. Si reciben la vacuna es mejor que si no reciben la vacuna. Y que si miran el el título de 250 picogramos por mililitro que también que, que no es tan alto como decir eh, 800, pero 150 les va también mejor. O sea, so, en, en, una, en una palabra, el tener los valores del de factor epidémico eh, alt, eh, bajos, pretratamiento, es mal, mal, es mal pronóstico, pero si los tienen altos son los que mejor responden a la, al Chimavax. So based on this, there's a global ongoing phase three trial for patients with uh, circulating EGF level at baseline of greater than two fifty to receive either simavax plus chemo versus chemo alone. So this is an ongoing phase three global trial. Okay, este is es un estudio fase 3 de seguridad y eficacia eh, utilizando la vacuna. Y Entre los comparan con la quimioterapia de elección del de los, del grupo médico y el otro con la el Cimavax como maintenance no this is a front line ah, eh, no es mantenimiento sino combinado con la quimioterapia versus solamente la quimioterapia so now we go on to our discussion of why are we combining Cimavax with immunotherapy y ahorita viene entonces la discusión de por qué en el Roswell Park decidieron, oh, sorry, eh, decidieron hacer una combinación eh, utilizando inhibidores del, los, de los check, del checkpoint inhibitors y eh, la vacuna de CIMAVAX. So one reason is that EGF uh, can induce Increased expression of PDL1. If, uh, if you can see here, the effect of EGF is increased PDL1 uh, protein levels, but not at the transcription level. So if you look at here, uh, mRNA is not changed, whereas gamma interferon can increase the levels of um, uh, PDL1 through increased transcription, but not by EGF. So EGF increases PDL1 expression, but by a different mechanism. Okay, que entonces el, el PDL1, que es el, la, la, la muerte programada L1, eh, incrementa increase. los factores de crecimiento epidérmico. A yes. ver. La señal, otra vez, perdón. La presencia del factor l Epidermico. Yeah. And this is not through increased protein production, but through stabilization of PDL1 through what we call post translational glycos glycosylation. Adding sugar, adding sugar to the, to the protein makes it more stable. <laughs> A ver, Esencialmente es, es lo que quiere decir es que es diferente el mecanismo que el interferón gamma, porque el interferón gamma aumenta los niveles de PDL-1, pero aumenta los niveles de PDL-1 a partir de aumentar la expresión del RNA, es decir, por lo tanto, más síntesis de proteína. Mientras que el EGF lo que hace es aumentar la expresión de la proteína sin cambiar los niveles de mRNA. ¿Ok? Es un mecanismo diferente. Y que esto es debido a Uh, stabilization, so you in, improve the interaction between PD1 and PDL1. So EGF increases that. Uh, and then now we know in in addition to EGF, EGF like ligands also increase PDL1. So other ERG, EGF, amphiregulin are other EGF like ligands that can increase PDL1. And it's important because these are also produced by. monocytes, macrophages, T-Reg cells that are found in the immune microenvironment. Y esencialmente lo que quiere decir es que el, el, la presencia de GF aumenta la expresión de PDL1 a partir de estabilizar la expresión en la membrana del, del PDL1 y que esto también se puede lograr a partir de otros ligandos del, del receptor como el, el HB, la anfirregulina, y otros ligandos del receptor que son producidos por diferentes poblaciones celulares linfocitarias que están en el tumor, como los macrófagos o los monocitos. And uh, on the other hand, uh, we know knocking out PD1 or giving an anti-PD1 together with a vaccine, in this case, pneumococcal vaccine can increase the response to the vaccine. And so we wonder, will an anti-PD1 like nivolumab, increase the effectiveness of semaVx as a vaccine? Sí, PD1 the o sea, IGG3. a vacunas, en, vacunas de neumococo o vacunas de infecciones. Por lo tanto, es posible que combinar un anti-PD-1 con la vacuna aumente los niveles de respuesta a la vacuna. Serán los anticuerpos anti-EF que induce la vacuna. So this is the schema that we use for studying uh, Simavax with nivolumab. So we started off with half the dose of the uh, standard dose of uh, Simavax. And this is the full um, second dose level, the, the standard dose of Simavax este es el esquema que se usó en el tratamiento. Se empezó con una primera, una primera eh, nivel de dosis que es la mitad de la dosis que se usaba en los ensayos originales de la vacuna, y en el segundo esquema se subía el nivel de dosis eh, estándar usado para la vacuna en, en otros ensayos y se usaba las la dosis estándar de nivolumab en este caso en, la, en los pacientes de cáncer de pulmón. So here are the results. So these are the patients that were enrolled. So we have 13 patients treated. Most of them are women, and most have adenocarcinomas. All of them have some sort of his history of smoking, uh, and many patients, 40%, have brain metastases. Uh, all of them are essentially EGFR. Wait, 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 wait wait, 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 come on. <laughs> come on. So, Entonces, eh, esencialmente, bueno, esta es la distribución de los pacientes por. Uh, hay 13 pacientes tratados. De esos 13 pacientes, la mayoría de ellos, el 77%, son adenocarcinoma, eh, También la mayor parte de ellos son fumadores, son eh, former smokers, eh, que previamente fumaban, y pacientes. Y hay un, 5, un 38% de pacientes que tenían metástasis cerebrales. And then all of them, um, have essentially pretty much EGFR ALK wild-type. The one that was unknown is a squamous cell patient, so unlikely to be EGFR and ALK. So for all intents and purposes, EGFR and ALK wild-type, and for KRAS, um, uh, about a quarter have a mute, mutated status. And most of the patients have low pdl eh, one ALK, un 23% tenían carras mutado, y los demás eran wild type y en el caso de pld 1 la mayoría de los pacientes, un 72% o algo así, bueno, un 54% global eran pld 1 low, es decir, tenían poca expresión del nivel de pld 1 Yeah, and it's important to point out most of the patients have low PDL1 because pembrolizumab was approved as frontline and so those patients are not qualified for this study que es importante lo, que los pacientes eran PD-L1 negativo, porque la pembrolizumab se aprobó en primera línea para pacientes con PD-L1 alto, por lo tanto no llegarían a tener en segunda línea nunca el PD-L1. ¿El so, que diga la nirvolumab? So what we find is that the combination is safe. Uh, most of the uh, side effects are grade 1 or grade 2 and most common are injection site pain, people having like chills or fever, uh, some fatigue, some nausea, as the most common side effect. Si la vacuna resultó ser muy segura de tratamiento, es decir, fundamentalmente lo, 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 los, adversos, los eventos adversos fueron de grado 1, la mayoría de ellos fueron dolor en la, en el sitio de, de, in de, de inyección, vómitos y fatiga y algunas náuseas no asociadas que es bastante similar a lo que ha dado alguna en otros ESNR. Ya, yeah, uh, the toxicities of special interest because of the EGF pathway signaling of rash and diarrhea are not any more than what we would have expected with you know nivolumab alone. En particular la diarrea y el rash cutáneo bueno no se vieron significativamente eh, lo cual es importante porque el sistema EF-receptor, no bueno, es un tipo de toxicidad común. ¿no? So this is just one example of uh, Um, myositis at injection site pain. Uh, you may wonder why we got an MRI for for this uh, patient. Uh, I'll explain later. Um, but this is a an injection site, you know, inflammation because of the vaccine. This is image to show that the pain essentially from the inflammation that is but the reason we did the MRI on this patient was because she uh, complained of uh, lumps distal to the injection site. Um, so the concern was is that it doesn't feel like metastasis. So MRI revealed uh, like stranding, fluid collection. Uh, and these actually uh, disappeared on their own. We don't know if this was a pharmacodynamic response. This was in a patient who had a per partial response, but no other patient had this uh, reaction, um, but this was an interesting finding. In sí, en particular, en particular, en este paciente no se hizo el NMRI, el NMRI el, bueno, la resonancia magnética nuclear, para ver si, la, si la, el sitio de inyección, sino porque la paciente había referido dolores. En el, cerca del pulmón, distante al sitio de inyección, y en el NRI, la resonancia magnética nuclear mostró una, bueno, una, una acumulación de líquido cercana al, al pulmón, que al final se resolvió sola y no ocurrió más ningún otro paciente, por lo tanto no se piensa que sea asociado a la vacunación. So a patient who had a myocarditis. Hubo el caso de un paciente que tuvo miocarditis. And so this patient developed uh, shortness of breath after only one dose of nivolumab and only one dose of Simvax. So, uh, echocardiogram, because she presented with shortness of breath, showed a uh, reduction in uh, left ventricular ejection fraction with an elevated troponin. Bueno, el, el ecocardiograma mostró una reducción de la, del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Yo que no soy médico, me están matando. But, eh, uh, eh, y bueno, en un 25, un 30%. Y cambios de la tropotonina, tropoponina. Pero con esteroides, en la fracción de ejecución improved y MRI confirmed miocarditis. En principio se trató con esteroides y los esteroides eh, resolvieron un poco el problema, redujeron el, el problema. Uh, this patient ultimately died of hemorrhagic brain metastases. And what we find is that the, this uh, myocarditis is more a reflection of an on-target effect of nivolumab due to findings of uh, myocardial metastases. Uh, the patient has not responded to the vaccine there was no elevation in the antibody titer so we thought that this toxicity is a nivolumab related um, uh, carditis rather than due to the combination Al final bueno se si ustedes es un estudio patológico de y su patología en esta paciente y se observó que en la paciente había una metástasis en el, en el miocardio y que bueno la paciente no había levantado respuesta de títulos contra GF por lo tanto Se asumió que la la miocarditis estaba asociada a una respuesta en el target tumoral que está en el miocardio del, del, de la paciente asociada a la respuesta a Nivolumab y no a asociada a la combinación o la presencia de la respuesta contra la vacuna. So, uh, in summary we have four patients out of the 13 who had response or so overall response rate of 31%. This is including that one patient who got only one vaccine dose. So if you, if, you count, if you only count patients who have four vaccine doses, this should be four out of 11. Uh, anyway, this is a sample of a partial response in a patient with low PDL1. You can see three PDL1 less than one percent with response, and one higher than 50 percent with partial response. En principio, una, una respuesta, una de 31%, 4 de 13 pacientes, que aumenta si uno quita a los pacientes que no llegaron a recibir las 4 dosis de vacunación, sería 4 de 11, y en principio una muestra, de un, un ejemplo de una respuesta eh, parcial obtenida, abajo en la radiografía, o un ATAC, ¿no? que es lo que está hecho ahí, una tomografía axial computarizada y eh, lo, cuando se estratifica los pacientes respondedores eh, en función de la expresión de PDL1, se ve que tres de los cuatro pacientes que respondieron eran PDL1 negativo, es decir, por debajo del 1% y eh, había un paciente que era positivo con un PDL1 de 60% de expresión. And so this is the antibody titer response. We see after two doses half of patients already had the good antibody titer response and by the fourth dose uh, uh, nearly 100 100%. Esta es la respuesta de anticuerpos, el comportamiento de la respuesta de anticuerpos y se ve que hasta después de dos dosis el 50% de los pacientes ya habían eh, tenían eh, títulos de anticuerpos por arriba de uno en cuatro mil y después de la cuarta dosis el 100% de los pacientes habían levantado respuesta. And, uh, in phase trial we earlier, um, only about half By the fourth dose, would have had a good antibody response. So supporting our hypothesis that the combination of an anti-PD1 with the vaccine can boost the response to the vaccine. Si, sí, en principio, esto bueno se compara aquí en la curva azul con la 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 respuesta que se tuvo en el fase tres con la vacuna sola. Y se observa que bueno la tasa de respuesta es superior en el, en el, en el estudio con la combinación lo cual soporta la teoría o la, o la expectativa que teníamos de que la combinación pudiera aumentar la respuesta a la vacuna no uh, uh, um, do se observó también equivalente a lo que ocurre con la vacunación sola que los títulos anticuerpos suben y hay una correlación clara entre la subida de los títulos de anticuerpos And so this is just the swimmer's plot. Uh, in star are the four patients who had the response. So um, the one in red represents patients who have died. The purple are people who are off study but are still on, uh, alive. So for the 13 patients, two patients are still ongoing therapy more than a year. En principio, este es la, el, bueno, el diagrama este que se conoce como de los nadadores, donde las, las estrellitas representan los cuatro pacientes que tuvieron respuestas parciales. El color rojo eh, está asociado a pacientes que fallecieron durante el tratamiento. Y, las, y el color púrpura era los pacientes que salieron de protocolo, pero siguieron, siguieron en seguimiento aún fuera del protocolo. Y el caso de las curvas con las dos rayitas. Las dos flechas son pacientes que todavía están eh, en tratamiento según el protocolo. So, because there have been so many changes in the uh, landscape of treatment for lung cancer. Within three years, we have second line, front line by itself, front line with chemo and uh, consolidation therapy. We have to make some changes. So, debido la, al cambio repentino que ha ocurrido en la en la, el diagrama terapéutico del uso de los anti checkpoint en la terapia del cáncer de pulmón de células no pequeñas con la inclusión en particular de terapias en la primera línea de terapia bueno fue necesario eh, se propuso un conjunto de cambios al diseño original del ensayo. So initially uh, after we complete this phase one portion the the next part is to uh, uh, explore a different schedule of vaccine administration before we go to the phase two portion. So en principio la. la Can you repeat? Initially the the Old version of the protocol after we identified the phase two dose was to first have us explore different schedule of administration of the vaccine for maintenance instead of like monthly, like every two months or every three months. Yeah. So, in, in principle, the old protocol was, uh, was assuming that after you identify the cohort. Uh, uh. <laughs> <laughs> Disculpen. La version original del protocol proponía que después que se identificara los <laughs> pacientes a Ahí eh, iba a ocurrir una expansión de corte que tenía inicialmente una exploración del esquema de, de uso de la vacuna en mantenimiento, si comparando los pacientes que se vacunan, la vacunación una vez al mes, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, con espaciar la vacuna en mantenimiento hasta dos meses, tres meses eh, para separar la, la vacunación, y bueno, y seguir entonces el, el, una vez que se escogiera la dosis, seguir incluyendo pacientes hasta 49 pacientes en ese corte de pacientes. yeah but because of the changing uh, standard of care there will be less and less patients eligible so we have to switch the order we we are proceeding um, straight to phase 2 so debido a que a con la eliminación de la primera línea de pembrolizumab y de immunocheckpoints. checkpoints Eh, fue necesario cambiar el protocolo y eliminar esta fase de exploración de la, de la dosis y pasar directamente a la corte. Adicionalmente, se adicionaron otras dos cohortes nuevas de pacientes: una eh, para pacientes con eh, cánceres de cabeza y cuello avanzados o recurrentes, ¿no? en combinación con Nivolumab donde está aprobado como terapia de segunda línea y eh, también un grupo en primera línea de cáncer de pulmón para aquellos pacientes que tienen expresión de PD-L1 mayor de 50%, donde está aprobado el uso de pembrolizumab. So in conclusion, the uh recommended phase 2 dose is the standard dose of con with Nivolumab every 2 weeks for four doses uh, loading and then maintenance monthly for Simevax while Nivolumab continues every 14 days. En principio, se recomendó una dosis donde la vacuna se usa en el esquema estándar de 2,4 miligramos cada dos semanas por cuatro dosis seguida por inmunizaciones mensuales en combinación con Nivolumab a 200 miligramos pues, cada 14 días. The of is, to Nivolumab is safe and well los resultados mostraron que Simavax se puede combinar con Nivolumab de manera segura y bien tolerada por los pacientes. Uh, good antibody titers are, uh, Appear earlier and in more patients compared to la respuesta de anticuerpo anti fue superior con mayores títulos y aparece más rápido en el estudio de la combinación. And we have seen encouraging partial responses in patients with PDL1 levels in treated non-small cell lung cancer patients. Bueno, como resultado digamos esperanzador o interesante se obtuvo que eh, los pacientes con PDL1 negativo eh, o menor que el 1%, se obtuvo eh, una respuesta, hacer eh, respuestas eh, relevantes, respuestas parciales en estos pacientes de cáncer de pulmón avanzado. So we are with phase study now. Por lo tanto, estamos iniciando el fase 2 según el nuevo diseño. Thank you. Gracias. Gracias. <laughs>